Decimos, ¿por qué queman basura? Que esto no les pertenece. Y ellos dicen que es su frente y que les corresponde, ¿no? Pero yo tengo entendido que esto de acá hay un proyecto del municipio para hacer un bulevar, que ojalá Dios quiera algún día se logre y lo hagan, ¿no? Moradores de la urbanización Raúl Porras Barrenechea manifestaron su incomodidad, puesto que algunos vecinos acuden a la avenida Los Portales para quemar diversos residuos sólidos, y esta situación los perjudica ya que el humo se esparce hasta sus viviendas. De toda la vida, señorita, pero ahora es más. Y uno se queja, bueno, de buena manera, ¿no? Porque uno trata de evitar problemas o siempre el miedo de que las represalias, ¿no? Porque ahora en estos tiempos sabe que la gente es muy vengativa, pero hemos venido a hablar de buena manera, en el momento que están quemando basura, nos acercamos. Le decimos que por qué queman basura, que no deben hacer eso, que aparte que todo el humo se va hacia Raúl Porras, lo que yo vivo en Raúl Porras, la ropa se huele a humo, toda la casa hay que estar cerrando, en verano hemos estado encerrados, prácticamente uno a la hora que siente humo tiene que cerrar todas sus ventanas porque se llena de humo. Indican que el camión recolector circula todos los días por la zona, por lo cual no habría motivos para que los vecinos aglomeren residuos y decidan quemarlos en la vía pública, sobre todo por respeto a los otros moradores. Porque el carro basurero todas las noches pasa y dice, saquen su basura a la hora, porque para evitar las multas que se le van a multar, porque para evitar que esté la ciudad limpia, Ica limpia, ¿no? Entonces el municipio, pues, que se dé una... Ojalá con el reporte que usted va a presentar, se dé un paseíto por acá y se dan cuenta, pues, cómo está esta zona, ¿no? Dígame, ¿hay presencia del camión recolector todos los días pasa? Todos los días pasa. A pesar de que ha habido cambio de nombres y de contratos, creo que faltó un día. Pero después todos los días sagradamente pasa de 7:30 a 8:00. Y no es que, porque pasa haciendo bulla. Primero pasa por abajo con toda su música, entonces te alerta que saques tu basura. Uno saca su basura y ya, entonces no hay que por qué... ¿No habrían motivos entonces por los cuales los vecinos tendrían que estar quemando basura? ¿Qué les cuesta embolsar, no? ¿Y por qué quemar paja? Como le comenté, que hasta ni en la chacra, señorita, como le comenté. Yo tengo chacra, mi madre tiene chacra y lo que es los ingenieros de ambiente recomiendan que ya no se quema por la capa de ozono. Todos estamos enterados. Pero no continuar... Hasta los niños creo que saben que no debemos hacer cosas que valoren el medio ambiente. Además, en la zona existen colegios de nivel primaria e inicial, donde los menores también se ven afectados debido a esta situación. Es por ello que instan a las autoridades tomar las acciones pertinentes para erradicar esta problemática. Cuando dicen la respuesta, es mi frontis, da a entender que ya le corresponde ese terreno. Es mi frontis, se pido permiso a mi vecino para quemar en su frontis, que porque yo lo arreglo me corresponde ese terreno, y a veces te responden de forma mala, uno le dice sigue quemando. Felizmente, no hay un respeto hacia los otros moradores. Claro, claro, ellos piensan que viven solos, o sea que no vive nadie a su alrededor y que le pueden incomodar esas opciones. Y ya ese es el tema, y antes no era tan seguido, ahora es muy seguido. Puede ser un lunes en la tarde, o si no aprovechan en la madrugada, uno despierta. Después yo me despierto, entro en mi sala y veo ese polvillo de lo que quema y tengo que estar limpiando mis muebles, todo, mi ropa que lavo un día anterior, más la humedad y el humo, todos saben que se impregna. Hay que tener también en cuenta, ¿no?, que existen colegios aquí cerca. Sí, justo aquí también colinda en la primaria de la Antonia Moreno de Cáceres y su nido, pero igual no le importa a los vecinos. Bueno fuera que tuvieran su desmonte y lo pongan en su jardín, lo pongan en costal y esperaran que venga el basurero y lo bote. Y el basurero aquí pasa casi todos los días, interdiario, por decirlo yendo al extremo, ¿no? Y los vecinos, cuando a uno se le reclama, le dicen, no, es que no pasa la basura. Y yo digo, ¿cómo no pasa la basura? Pero se pasa todos los días y ponen su música alta para que uno sepa que tiene que tengo que cortar su basura. Y aquí, por ejemplo, podemos ver que hay desmontes, aquí, que no sé por qué botan acá el desmonte. Aquí, esto es lo que ya se mostró que están quemando, y es desde la Panamericana hasta la entrada de Q de Pueblo. Y no sé por qué hacen eso los vecinos, ¿no? Que todo debería llevarse en armonía, ¿no? ¿Cuál sería, en todo caso, para culminar su invocación a las autoridades? Si pudieran aquí hacer una inspección y ver tres puntos. El por qué cercan un área que es de municipio. Segundo punto, por qué queman basura. Y tercer punto, que ya deberían hacer el bulevar, que esto beneficiaría a todos. Habría menos delincuencia, más limpieza, más orden y todo sería mejor. O sea, uno sale en la mañana a trabajar y vería algo bonito
y le sube, ¿no? El ánimo, la autoestima de hacer las cosas bien durante el día, ¿no? Pero uno sale y ve prácticamente como un basura. Y esa es la incomodidad.